Buenos días, chicos. Bendecido día. Hoy es sábado. Sábado son como las 7:30 de la mañana. Ya yo estoy despierta. La niña también están despierta. Están viendo muñequito en su habitación. Y Ronald salió a hacer una diligencia. Me ven aquí tirada. Estoy súper cansada. Como le estuve mostrando un pequeño clip ahí desde que llegué de trabajar, me puse a hacer tareas de la universidad. Sí, regresé a la universidad y en el nombre de Jesús, pues no nos vamos a detener ya nunca hasta terminar. Quiero terminar una carrera, quiero tener mi título por mí, por mis hijas y por mi familia. Entonces, me acosté tarde haciendo tarea, ya yo estoy lavando, ya yo he puesto 4 lavadoras con la que está ahora, porque yo la lavo por color separado, miren el reguero que tengo ahí. Entonces ya he puesto 4 lavadoras, voy a fregar un poco de traste que hay en la cocina y a recoger la cocina, porque quiero terminar de todo temprano. Voy a bañar las niñas y ayudar a ponernos a arreglar su habitación. Claro, ya me van a ayudar porque tengo que hacer tareas. Las tareas que tengo para hoy, tengo planes de empezar a hacerla, ponerme en la computadora y a trabajar ya cuando yo termine de hacer todo el día de hoy. Voy a poner ahora a hacer el vino plátano ahí con huevo, que es lo único que hay aquí, a las niñas. Esperemos que ellas se lo quieran. Y así estamos por aquí. Ahorita les sigo grabando. Les voy a mostrar que ya tendí ropa ahí como pude, porque hoy no hay mucho sol. Entonces la puse como para que se vayan oreando lo más que se pueda. Y tengo la lavadora ahí, déjenme mostrarle. Miren la lavadora ahí, que puse unas sábanas blancas, porque ya la ropa blanca se lavó. Mírenla ahí como está colgada. Yo puse ropa por donde quiera, porque miren cómo está el cielo, que está bien nublado. Entonces quiero como que se vayan oreando lo más que se pueda. Yo quiero ir para donde va mi hijo y vamos a ver si da el tiempo. Ahí hay más ropa que no puedo colgar. Déjeme buscar una pecha a ver si puedo colgar esas camisas. Mire, chica, por aquí ya son las 11 y 15. El vido berenjena pequeña que habían ahí. Aquí voy a poner una libra de arroz. Me estoy bebiendo esta cervecita aquí en este vaso mientras escucho música. Ya este hamper de ropa limpia. Y ahí queda un poquito de ropa sucia, no es que tan lleno. La lavadora le quedan 12 minutos para terminar con este lavado. Y aquí está tendida. Aquí sigue nublado. Voy a hacer unas arepitas de maíz con arroz blanco y esa berenjena que estaban ahí, que ya es lo que hay. Aquí hay que hacer compra porque ya no hay nada en la nevera. Quedan unos cuantos huevos y le hice huevo esta mañana a la niña con plátano verde que vieron ahí que estaba pelando. Y eso fue lo que le di de desayuno. Desayunamos las 3 huevos con plátano verde. Ronald solo tomó café antes de irse porque él no tiende a desayunarse. Él solo toma café en la mañana con un pedazo de pan, una galletita o lo que sea, y él desayuna con eso y se sostiene hasta el mediodía. Y así va el día por aquí, así va mi sábado. Yo le grabo siempre haciendo estas cosas porque yo trabajo de lunes a viernes hasta las 5:30 de la tarde. Vengo llegando a las 6 de la tarde, entonces ahora con las clases de la universidad por la noche. Y los sábados y domingos lo que yo hago es lavar, planchar, doblar ropa y limpiar la casa. Déjeme mostrar a la niña que está viendo un muñequito en la habitación.
Aquí están las niñas, Alaya está usando su tablet, la de Zoe está cargando por ahí, ella está viendo un muñequito en la televisión. Me falta la Valencia abanico, todo eso no es sucio, es que está oxidado y se ve feo. Un abaniquito viejito que tiene ya como 10 años. Y como no teníamos abanico, pues me lo traje de donde mi mamá. Ellas están aquí viendo un muñequito, ya están bañadas y tienen su cabeza lavada. Voy a lavar el baño y luego las voy a peinar. Cuando yo me bañe, porque por eso no le doy la cara, porque aún no, son 11:30 y aún no me he bañado. Miren, aquí tengo esta media funda de harina de maíz mazorca, la voy a echar aquí. Le voy a mostrar un poco cómo yo le hago las arepitas de maíz. Yo no la hago con medida, yo la hago al ojo por ciento. Estoy rápido, le voy a echar una pizca de sal. Esto es comino, le voy a echar un poquito. Queremos que sepa comino. Y ese gustico, aquí tengo un poco de azúcar, también le voy a echar un poquito de azúcar al ojo por ciento. Yo creo que ahí está bien, porque tampoco es que quiero que sea dulce, sino que se le siente ese dulce. Aquí tengo un poco de anís. Ay, no me digas que no tengo anís. Creo que no tengo anís, que se me terminó. Voy a revisar bien allí. Entonces, le vamos a poner un huevo. Un huevo le vamos a poner. Y le vamos a agregar la leche. Yo le digo si encontré ganas o si no. Yo tuve que mandar con la leche porque aquí se acabó la leche. Yo le dije a ustedes que así que acabó todo. Para mantener un control, nosotros estamos haciendo la compra semanal todos los fines de semana. Así van quedando las arepitas de maíz. Bien ricas que están. Tienen ese toquecito de dulzor y de anís, pero no muy fuerte, porque tampoco es que sean dulces ni nada por el estilo. Muy ricas están. Háganla para que la prueben. Así estuvo quedando la comida. Ahí está la berenjenita con vegetales, arroz blanco y las arepitas. Estaré poniéndole un poquito de concón también, porque el concón no se puede quedar. Buen provecho si van a comer. Mira quién se puso rico. Echa para atrás para que se lleve una hueva en casa, mami. Ah, sí. Miren yo. Me dio peiné ahí. Y así va. Chicos, si soy yo, estamos aquí en el carro. Ya se durmió. Fuimos para donde los padres de Ronan. Alaya se quedó allá y Zoe quiso venir con nosotros. Andamos comprando una picadera ahí. Por ahí está un bizcocho que Ronald compró porque su papá cumple año mañana. Entonces, ahora sí le di la vuelta. Les decía que mañana su papá cumple año. Entonces, Ronald propuso que se le partiera el bizcocho hoy porque lo iban a hacer mañana lunes. Pero mañana lunes yo tengo clases y todo de la universidad y todos trabajan. Entonces, cuando salgan del trabajo se dificulta más y Ronald dice, porque ya que estamos todos aquí, pues no lo hacemos hoy. Y su mamá dijo que sí, entonces salimos a comprar bizcocho y a comprar la picadera. Y volvemos para allá. Estas cejas mías están horribles. Yo le dije a Ronald que haga el favor de sacármela. Vamos a ver si se acuerda, si nos acordamos ahorita de comprar una gilet para hacer. Es un motor que va. A ver si nos acordamos ahorita para hacerlo. Yo me lavé el pelo, pero me lo dejé así. Como le dije, aquí está Zoe que se durmió. Hablamos ahorita. Miren quién se despertó, amigos. Ya se despertó. Por aquí está la picadera y por allá abajo sigue el pastel. La pizza. Eso no es pizza, eso es picadera, mami. ¿Dónde está la pizza? No hay pizza. Ronald se bajó al supermercado de un pronto ahí a comprar plato y servilleta. Nos quedamos aquí. Ahí llegó.